más. Este va al calor. ¿Qué clase de calor hace? Si no me conocen, son por aquí. Mi nombre es Maite y hoy les traigo este videito de Vladi y Marta que me encantó. Vayan, suscríbanse a su canal. Les voy a dejar por aquí el enlace allá abajo en toda la descripción para que los encuentren. Muy nobles ellos. Enseguida que les dije que quería reaccionar a este video, me contestaron por Instagram al instante y estoy súper contenta de que así haya sido. Y entonces vamos a disfrutarlo, vamos a conocer un poco más sobre la culinaria de México. Vamos para allá, vamos a comenzar con esto, para no demorar mucho, porque si no me pongo que bla 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 y los mareo. Entonces vamos a comenzar. Es un pulque fresco, no tendrá más de un día de fermentación. Vamos a probar. Persona Mario, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Oh, qué emoción, cómo estamos ya con Mario, los sueños se cumplen. Sí. Y hoy es uno de ellos. Mario, explícanos qué vamos a ver en la central de Abasto. Pues los traje al corazón de Oaxaca. Aquí yo tengo una frase que si no lo encuentras en la central, pues no existe. Aquí todos se surten, desde el ama de casa, el restaurante, el que tiene tiendas de mayoreo, prácticamente todo. Antes de nada quiero enseñar mira qué detallazo lo que nos ha regalado Mario, que es una locura, me encanta. Dejaremos todas sus redes abajito para que también puedan, si vienen a Oaxaca, hacer vuestro tour con él, los personaliza, iremos hablando un tantito, ¿eh? Lo que sí que no hay en Oaxaca, nos ha dicho Mario, ya que hemos estado platicando en el carro, es que todo lo que puedas encontrar es en la central. No hay Walmart, no hay Carrefour, no hay ni en ningún supermercado. Bueno, sí los hay, pero están muy a la salida. Ajá. Pero bueno, toda mero. Sí, la verdad, la gente viene a hacer su mandado aquí. Más sobre todo aquí. Más qué fresco. Bueno, qué bueno. Vamos a descubrir, no hemos desayunado, Mario, así que vamos a por ello. Empezamos entonces. Qué maravilloso que hubiera un lugar así aquí, que uno fuera y resolviera todas esas necesidades, porque es estresante para la cubana cuando tú te encuentras a la hora del almuerzo, del desayuno, el almuerzo y la comida. Tienes que inventar. Esa es la parte más estresante de todo, porque si tú tuvieras por lo menos eso resuelto, serías un poquito más feliz, por supuesto. Señores, eso es fundamental, porque mira que tenemos que inventar nosotras las cubanas, inventar. Ya yo estoy que cojo el frijol, los frijoles, la libreta de frijol, y la blando en la olla de presión. Con el agüita, hago unos con gris, y con los frijoles, hago nuevamente otro, y hago el potaje, otra comida, o sea, con esos frijoles que uno le saca los granitos, vuelves a cuajar todo eso, a sacarle más, más sustancia, más cosas, lo escarchas y haces unos frijoles cuajados, ¿no? Lo que frijoles es normal. Imagínense eso, qué historia. Y el pollito, ya nadie aquí en esta casa se ha comido jamás ni un muslo, ni una postica, ni un nada. Todo es ripiadito, acompañadito, aumentadito con unas papitas o con un boniatico hervido o con unos tostoncitos. Para aumentar la cuestión, porque no sé qué voy a inventar para estirar la cosa, no sé. Ya estamos junto a Mario en el mercado, mero, ¿eh? De primeras, Mario nos ha indicado un poquito que, bueno... Hay la parte seca también. Sí, y que como veis, de momento está cerrada. Nosotros hemos venido, pues primero se desayuna, ¿no, Mario? Exacto, primero se desayuna. Pues vamos a desayunar. Bueno, de todo puedes encontrar, y chicos, hay cosas que sorprenden, que en la central de Abasto podamos encontrar justamente un casino. ¿A poco? Un casino que pues dices, bueno, tanto voy a si jugar... Si quieres jugar... Voy a comprar fruta, que tanto que voy a jugar, Mario. Puedes apostar el cambio de tu mamá. Ahí está. Bueno, primera parada, Mario, explícanos. ¿Dónde estamos? Bueno, esta es la parada del pulque. Les presenta Doña María, ella viene de Santiago Mazatlán. Santiago Mazatlán, aparte de que ser la capital del mezcal, ahí hay pulque y es pulque muy bueno. Es una planta de agave que también tiene un buen de probióticos. Y esto está bueno para tener el estómago protegido para lo que viene, para que pueda entrar todo sin problema. Muy bien, pues vamos a probar el pulque. Oaxaqueño. Exacto. En esta ocasión. Huele distinto. Sí. A ver, vamos a probar. Bueno, en zapoteco es Dishbeu. Dishbeu.
expresiones. No tiene nada que ver. Sí, pues cambia mucho el tipo de maguey. Es más longevo todavía. Y este es un pulque fresco. No tendrá más de un día de fermentación. Si lo dejas más, se hace un poquito más acidito, aumenta la graduación alcohólica, pero no tiene esa sensación viscosa como los pulques del centro del país. Sí, sí, no es nada viscoso, es verdad, no se te engancha y está buenísimo, me encanta, salud. La diferencia del pulque de Ciudad de México, ¿no? Aparte, es que lo viscoso también, el sabor, el de Ciudad de México, 10 años, ¿verdad? Que sí, la planta tarda en... Interrumpidos por un vecino, seguimos. Miren cómo estoy sudando. No quiero poner el ventilador. O sea, quiero tener el pelito suelto así. Ay, mi madre. Entonces no quiero poner el ventilador porque hace mucho ruido. Déjame quitarme los pulsitos, que también son muy escandalosos. A mí me encanta andar con pulso. Por donde paso la gente sabe que yo bien, que yo vengo. Y el llavero mío está lleno de cascabelitos que yo, de pulsitos viejos y eso que yo he oído. Y ahí le voy enganchando los cascabelitos. A mí me encanta. Me encanta el ruidito. Bien. Vamos a seguir con esto. No sé qué bebida es esta, estoy perdida. Aquí en Cuba hay una bebida que se llama el Brew Oriental, que hace tiempo que yo no tomo eso, porque eso antes lo hacían aquí, pero como el azúcar se perdió, como se ha perdido todo, que el azúcar que resuelve la gente es muy poquitica para la casa y para... ya saben. Pero como para estas cosas no, y el Brew lleva mucho azúcar, y lo hacían de raíces, y era así fermentado. Y no sé qué tipo de bebida es esta. Debería investigar un poquito porque me llamó la atención. Dice que te prepara el estómago para lo que viene. Vamos a ver qué es lo que viene. La diferencia son 10 años más. Huele muy, muy diferente. No, y aparte el pulque anteriormente era nuestra bebida alcohólica por excelencia. Este está fresco, este hasta los niños lo pueden tomar, pero si lo dejas más días, agarra de 4 o 5 grados, lo mismo de una cerveza, pero después del porfiriato, después de la revolución, se metieron las cerveceras al país y pues le empezaron a tirar hate al pulque y pues está buenísimo. Ahorita se está tratando de recuperar y ha funcionado porque aparte pues es una bebida con muchas propiedades nutricionales. Voy a el catador profesional. Wow, no tiene nada que ver, pero nada, Oh. Te lo dije. No tiene nada de ese espeso, mucho sabor, se siente el sabor. Tiene una parte ahí que te... Oh, no sé cómo explicarlo, pero sí que es totalmente diferente. Wow. Huélelo. No, sí, totalmente distinto. Muy bueno. Creo que es una michelada prehispánica. Bueno, yo sí. Tú ya sabes, ya. Ya le sé. El tepache es una bebida de fiesta. Es como cuando hay una boda, hay un padrino de tepache. Como si fuera el cóctel de bienvenida. Aquí sí. Es, te reciben con un tepache en la fiesta, en la boda, en la mayordomía. Dishveo. Impresiones. También sabe diferente. Este es solo piña y piloncillo, nada más. Está bueno. Y hay que probar todo. Es totalmente todo. Diferente, sí. Y sí le da sabor la salecita, creo, ¿eh? Sí. Se le nota cuando lo tragas, le da sabor. Es como una michelada, pero más sana. Uh-huh. A mí me encantaría probar todas estas cosas, porque yo soy muy de experimentar, de cuando me gusta esto de conocer todas las culturas. Y la parte culinaria me llama muchísimo la atención. Me encantaría probar y entonces me quedé conectada con esto. Dishveo. ¿A qué sabe diferente? Y la salecita, sí. Se nota, le da su toquecito, Y supongo que es al gusto, también. Sí, es al gusto. ¿Sí? ¿Tiene sabor de gusano? Sí, tiene gusano. Pues el gusano. Tienen que grabar esto. Chequen, va a ser un piedrazo. Piedrazo se le llama, ¿verdad? Piedrazo, sí, es un pan remojado en vinagre. Se le pone salsita. Este es un piedrazo. Ahí está. Es un gusto adquirido. Es una vinagreta, ¿sabes cómo va lo nuestro? ¿Eh? Mi pollo sí. Tiene su
combinación. Eso es tan... Ay, es también un poco la costumbre. Es la costumbre. Cuando tú chocas con esto, tú dices de primera, uy, esto debe estar fuerte. Pero ya te vas adaptando con el tiempo. El paladar se va acostumbrando a todo. Bueno, peculiar. Peculiar para mí, pero bueno, bueno. ¿La salsita es picante o...? Nada. ¿No? Nada bueno, picosa. Esto es mejor que unas papitas. Hombre, eso está claro. Procede. Provechito. A mí sí me gusta. No, sí, no me disgusta, es peculiar. Me encanta. A mí el vinagre. Mira, falta la cebollita. Voy a decir una cosa, que hay un plato ucraniano al que nosotros le ponemos una especie de vinagre, que es de Ucrania también. Y yo hago un charco de vinagre, o sea, yo le pongo... Sí, yo creo que sí, es verdad, que es uno de los platillos que le encanta. Con pasta. Pues a mí esto me encanta, está buenísimo. Pues aquí nuestra amiga Greta nos ha dado para probar miel. Vamos a probar. Habían abejas y todo. Yo soy una persona que yo digo, yo estoy preparada para todo, yo como cualquier cosa. Yo tengo un estómago de hierro, cualquier cosa yo lo veo bien. Es que imagínense ustedes, a mí todo me parece maravilloso. Es un antojito, ¿no? Tiene mucha proteína. Está muy bueno, sabe diferente. ¿Se le nota el ajo? Yo que no apostaba por Marta. Es fiestecito, ¿eh? Yo que no apostaba por Marta y mirad. Te lo juro que me ha gustado. Están muy buenos. Tienen mucha proteína. Tenemos de todos los sabores, de todos los colores y Mario me ha dicho que pruebe uno habanero. Bueno, ha dicho, ¿quién se atreve, no? Yo no me atrevo, pero Marta no me ha dado otra opción, ¿eh? Vamos a probar. Bueno. No hay fuego en la boca. No hay fuego. Supongo que con mucho más sí. Pero oye, le da su sabor. Oh. Ahora se está empezando a tragarlo y así. Como si fuera una chupa chups. Espérate unos 5 segundos. Es como analgésico, es como... Te duerme la lengua. ¿Ah, sí? Un poco. Bueno, lo que no siento es el picante que lo tengo aquí. No, ahora acabaré así. Hola, hola. Esto se llama palo de chile. Se utiliza para cocinar los frijoles, pero... Me gusta morderlo, como que cura la ansiedad. Oh, qué sensación. Se le quedó la lengua, oh mía. Es más rara, Mario. Es como un analgésico, sí. Es un analgésico, exacto. O sea, se me hace muy raro. La lengua está rara. Tengo la lengua súper rara. A mí tengo como un hormigueo, como si tuviera mil hormiguitas. Yo siento aquí. Que cada vez se me está, ¿sabes? Como más agua en la boca. La lengua está produciendo agua. Sola agua. Sola. Y como sola. Que se va por aquí, pero haces... Guau, pero es que yo como he mordido en este lado, tengo todo el labio como si tuviera hormiguitas. Ok, esto de aquí se llama giotilla. Giotilla. Es una fruta que crece en un cactus. Y es de temporada. Y es de temporada, exactamente. Qué bueno. ¿Cómo sabe eso? Aquí hay un cactus que produce una frutica así que por dentro tú la abres y tiene como una cosa transparente y muchas semillitas negras que yo le he probado y es dulce, pero no es hábito que las personas aquí lo consuman.
Entonces me dio un poco de miedo también, como yo lo probé una vez y me dio un poco de miedo porque como no es habitual que uno, que nadie aquí lo consume, entonces eso asusta, ¿no? Como se dice, bueno, no quiero arriesgarme, pero muy rico, dulce, dulce. Es hasta, yo es que no me acuerdo bien porque eso fue hace algún tiempo, pero después estaba preocupada, decía, ¿será que no me va a pasar nada? No sé. ¡Riquísimo! Una maleta, poco. ¡Está bien bueno! ¿Qué tal, eh? No tiene mucha verga. Rico, la verdad. Está rotos. Muy bueno, sí. Frutos del bosque. Se utiliza mucho para nieve. Buenísimo. Buenísimo. Wow. ¿Qué es eso, Mario? Esto es orégano, orégano oaxaqueño. Estamos haciendo una buena ruta, una buena explicación. Mario ya nos ha preguntado si sabemos dónde nos encontramos. Llevamos tiempo perdidos, pero estamos encantados. Es el encanto, ¿no? De perderse entre ustedes acá y contigo, obviamente. Exacto. Se usa mucho para los frijoles y para el mole verde. Órale. Y esta hierbita es muy especial porque crece de manera silvestre, no se puede cultivar. Crece con otra hierbita, que son como hermanitas, con el chepiche. Crecen las dos juntas. Si encuentras uno, encontrarás el otro. Qué bueno. Un huevito, ¿no? Sí. Un huevito y salsita. Tenemos tres opciones. Tenemos tazajo, con y sin picante, costilla y huevito. Y huevito. Mi favorito es el huevito, ¿verdad? A mí sí. Provechito. Provechito. Ya te siento. Wow. ¿Qué tal, eh? El de costilla. Ah, yo te voy a robar una costillita, eh. Te sirvieron mucho. Agarra. Te sirvieron más que a Juan Carlos. Buenísimo. Me quedo loca con esto. Ese taco tiene como un color así, medio verdoso. No sé si es que yo veo mal. No sé qué será, de qué estará hecho. Y ya estoy haciendo el almuerzo para mí. Estoy haciendo el almuerzo porque mira que han comido cosas. Tienes que probar costilla. Ahora para bajar, el picor, chocolate, Mario. ¿Y aquí se toma? Con agua. ¿Con agua? Con agua. Mira, justo tenemos agua. ¿Qué tal, eh? Este sí. Este sí. El de costillita. Sí, me encantó el de costilla, ¿eh? Es espectacular. Voy a probar la salsita roja, que ya viene integrada, ¿eh? Aquí la salsita. Sin problema, sin problema. Está bien, bueno, ¿eh? Igualmente, en Doña Vale tiene una cola espectacular, ¿no? Porque, como sabemos, es un puesto muy, muy, muy famoso. Se ha llegado a grabar el documental aquí sobre la gastronomía mexicana, descubriendo la parte de Oaxaca, se grabó aquí. Es decir, somos unos afortunados, Mario, yo creo. Y es difícil llegar, ¿eh? No, no es como de que estén las instrucciones de cómo llegar con Doña Vale. Para ello está Mario. Para eso estás tú, para indicarnos, hacernos llegar y hacernos probar la mejor comida. Está impresionante, está buenísimo, gracias, Mario. Porque es que está buenísimo, lo único que a mí... picosa, me enchila, ya sabéis que yo no soy mucho de chile, pero está buenísimo. Y el que más me ha gustado, perdona, es el de Vladiev. Wow, qué desayunazo nos ha llevado Mario, es increíble, Mario. Ese es desayuno, ay, Dios mío. ¡Wow! No, hombre, Doña Vale. Es la entrada. Es la entrada, ojo. Y nosotros ya hemos como sentimos como llenos, ¿eh? Pero bueno, ha sido... algo que no hemos probado nunca antes, pero que yo creo que probaría seguido, o sea, que comería seguido, porque está buenísimo. No se puede. Ahora lo que tendremos que hacer es ver el documental, como Mario nos indicó. Y no todos pueden llegar aquí, ¿no? El que se atreve a entrar, es decir, el turista que quiere entrar, no siempre lo van a guiar bien o no le van a dar las indicaciones correctas. Por eso, con Mario nos llevó al sitio indicado para probar las mamelonas, las memelas de Doña Vale. Mario, explícanos, ¿qué vamos a probar ahora? Vamos a probar la barbacoa. La barbacoa es una técnica de cocción. Se hace
como un, como una, no es una cazuela, es como un cajón, así con una tapa. Entonces ahí adentro meten la carne con todos los adobos, las cosas, las especias, y eso lo tapan con tierra, eso es debajo de la tierra. Entonces ahí luego es donde, encima de eso es que comienzan a echar leña y cosas y a calentar eso. Eso está. Yo quisiera tener un día eso, es imposible porque aquí no hay condiciones para eso. Pero me parece súper increíble. Mira esto como yo sudo, tengo todo esto aquí chorreado sudor. Ay, me derrito hoy, me derrito. Se pasó una pila de día lloviendo, pero un chinchín en esta parte occidental, un chinchín nada más. Y ha dejado un calor terrible. Para Oriente sí llovió muchísimo, hubieron inundaciones, todavía hay casas, no sé, me imagino que hoy a lo largo del día haya bajado un poco el agua, hubieron fallecidos y todo, muy triste, porque a veces abren las presas y cosas y entonces arrastra con todo, con animales, con personas, y es muy triste lo que pasa. La naturaleza demuestra todo el poder que tiene en estas situaciones, entonces es muy triste que estar preparado para todo, estar informados. Yo que siempre ando desinformada, que no sé ni cuándo viene un ciclón, ni no sé ni cuándo viene un mal temporal. Entonces pasan estas cosas, es muy triste. Entonces lo que ha dejado es un calor extremo, estoy que no puedo conmigo. Salsa súper picosa, la roja, advertencia. La roja, mira, el color es como de... Advertencia, sí, Mario. ¿Esto qué es? Eso es col, repollo. Miren, a mí el aguacate me encanta, me encanta. Aquí en Cuba no hay aguacate todo el año, quizás en México sí, en otros países. Aquí solamente hay aguacate. Yo tengo una matica de aguacate que los tiene así pequeñitos ahora, que es para el consumo de la casa, para el consumo de la familia, de los vecinos. Y es... exquisito su aguacate, me encanta, a mí me encanta el aguacate. Si yo pudiera comer aguacate el año entero, lo comería, porque me encanta. Entonces lo veo ahí y yo digo, ay Dios mío, estoy loca porque mis aguacaticos crezcan. Pensando en el precio este año del aguacate, que hace años atrás te los podías encontrar en 5 o 10 pesos, este año disparadísimos los precios, estoy segura. Ya el otro día me regalaron uno que creo que costó así chiquitico, porque los tumban antes de tiempo y el sabor es aguachento. Es muy triste que lo tumben así, porque al final no estás comiendo, no estás aprovechando el aguacate. Pero eso costó como 125 pesos. Y dije, Dios mío, los aguacates esos que antes costaban 5 pesos, que eran así más grandes, y los catalinos, como le decimos nosotros, esos van a costar fácilmente 250, 300 pesos para poderse comer un aguacatico. Gracias a Dios tengo esa matica y la voy a poder disfrutar este año. Ay, estoy rezando, vigilo mis aguacaticos para que no... Ay, vamos a ver si puedo comer aguacate este año. Eso es para el consomé. ¿Qué experiencias nos estamos llevando gracias a Mario? Y voy a probar yo, ¿no? Voy a probar, es mi turno. Barbacoa de cabra, vamos a ver. Súper suave. Sí sabe diferente, ¿eh? Cada vez estamos innovando más, ¿eh? Siéntelo. Mira, un poquito. El taco es de esas comidas que se presta para desayuno, merienda, almuerzo, comida, y etc. Porque como que tiene de todo, tú puedes echarle de todo, admite de todo. ¡Qué rico! ¡Ay, Dios mío! Oh, miren, yo no sé, porque el consomé ese que dicen ellos es la sustancia de la barbacoa. Ahí están todo está ahí. Eso, cuando tú te lo tomas, te da un calor, un sudor así como estoy sudando yo, de proteínas y de especias y cosas. Pero te ponen fuertísimo.
barbacoa se deshace sola. La tortilla, muy buena. La carne no es chicle, ¿sabes? Es wow, solo. Así desayuna un campeón. Esto es sangrita, es sangre de chivo con cebolla y hierbabuena. Eso debe ser muy conocido para ustedes porque sí. Es literalmente una morcilla. Sí. Guau, pero madre mía, qué experiencia nos estamos llevando, ¿no, Marta? Literalmente. Gastronómica, cultural. Todo. Cosas que ni nos imaginábamos que íbamos a descubrir, pero hay que ir con Mario para descubrirlo. Así que si queréis, ya sabéis, tenéis su contacto bajito. De verdad que sí. Voy a probar. Vamos a ver si sabe igual que en España. Yo en España como, bueno, ya no. Cuando era pequeña comía mucho porque a mi abuelo le encantaba y tenía la casa llena. Así que aprovecho. ¿Sabe igual? No, pero está buenísimo. ¿Sí? Está muy bueno. No igual, pero sí parecido, sí sabe parecido. Está muy, muy bueno, Brady. Lo tienes que probar. Es como la morcilla, ¿no? De España. Sí. Mejor. No pica, es más ahumado. Sabe bien. Y es como pasta de chile, pasta Mario. Pasta de chile, sí. Como ha dicho Mario, es como ahumado, o sea, es el queso que nos trae tu abuela de Ucrania. Pues, como dijiste, Marta y Mario, aquí en México no se desaprovecha nada, ¿eh? Aquí todo no se tira nada. Hemos visto la sección, la gran sección de los chiles. Una locura, un montón de chiles. ¡Uy, está buenísimo, eh! Nos encontramos aquí en Artesanías Hilda con Hilda. Un gusto. Hola, mucho gusto. Estamos viendo todas sus artesanías. Es brutal, hace arte. Es impresionante todo lo que hace, todo lo que estamos viendo. A ver si nos puedes explicar un poquito qué es lo que haces. Hola, pues mucho gusto. Mi nombre es Hilda y bueno, soy artesana, hago bisutería artesanal, hago aretes, collares, pulseras y tenemos un poquito de las 8 regiones de Oaxaca. Por ejemplo, les voy a mostrar, en estos son guarachitos hechos totalmente de piel, pero que ahora pues son aretes. Tenemos pequeño y tenemos grande, que es este. Por ejemplo, les voy a explicar algo característico de aquí de Oaxaca. Ay, ay. Esto nos ha interesado muchísimo y creo que a vosotros también os va a encantar. Bueno, miren, esta es una canasta fina. Esto se trabaja en el Valle de Oaxaca. Trabajamos el carrizo. El carrizo es, miren, muy, muy finito. Muy, muy finito. Entonces, por eso es canasta fina. Y, pues, como te comentaba, cuando una mujer va de compras, aquí no se utiliza bolsa de plástico. Aquí se utilizan las canastas de carrizo hechas por artesanos. Y, pues, uno va al mercado a hacer, pues, el shopping, ajá, a comprar las cosas. Y, pues, si tú ves así en el mercado caminando a una señorita, pues es que es soltera porque no tiene adorno. Ahí se dan cuenta. Chicos, chequen eso. Cuando una muchacha va caminando y va sin adorno, ella es soltera. Pero si la canasta ya tiene adornos, por ejemplo, como estos. Precioso, por cierto. Estos que son rodetes, así se le llama. Pues eso significa porque en el día de su boda la mamá le regala su canasta fina adornada, pero con su molenillo, con su jarrón, con chocolate para que atienda al marido. Y bueno, ahora esto nosotros lo hicimos, pero en pequeño. ¿Cómo se quedan? Mini. O sea, impresionante. Ay, me encantan esas miniaturas. Qué lindo, qué detalles más bonitos. Me encanta. Y pues eso, ahora los hacemos así en chiquito para que te la pongas. Y no significa nada, solamente te ves más. Artesanías, que además estaréis apoyando al negocio local, que es lo más.
importante y la identidad, ¿no? De si estás casado o no estás casada, que es muy importante. Ahí están las redes de Hilda. Ahí está. Muchísimas gracias. Pasillo de artesanías. Brutal. Mario nos ha recomendado y ya hemos comprado nuestros regalitos para los amigos. Eso, mirad, es, está lleno, ¿no? Es como... Ah, sí, bueno, Marta es, lleva su joyita. Una joya lleva otra joya. Y sí, la verdad es que, mirad, es un pasillo larguísimo y es larguísimo. Mira, cámaras. Ya ves. Pues, familia, hasta aquí el vídeo de la central de Abasto de Oaxaca, de esta comida con Mario que nos ha llevado por lo mejor. Musiquita, así que chicos, nuevamente acordaros que tenéis las redes y contacto de Mario abajito en la descripción para si queréis tours. Vámonos para el tour.